día 16 de mayo en la plaza del Ayuntamiento. Ahora le paso la palabra a Marimaz para que lea su currículum y empezamos el acto. Muchas gracias a todos por venir. Marimaz, en este caso del paso de este año, como sabéis, es Mercedes Padilla, es directora de orquesta y compositora, profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en la cátedra de contrapunto. Que me hayan nombrado la directora del paso doble en esta tierra tan querida para mí, porque vengo frecuentemente, me gusta mucho toda la zona, toda esta zona, y todos los años procuro pasar unos días aquí, los poquitos que tenga de vacaciones. Pero en el campo de la música, participar en una fiesta tan importante como esta, que es para todos vosotros, que es el inicio de las fiestas, que es con vuestro paso doble, pues es doblemente gratificante el que me hayáis invitado. Así que quiero dar las gracias a todos, a la alcaldesa y a todos los que colaboran en este proyecto. Muchas gracias a todos. Teléfono, que ahora lo diga ella. Sí, que dicen que es que mi segundo apellido, yo me llamo Padilla Valencia. Y, o sea, que mi segundo apellido. Yo tendría que me decía, y ya, como has dicho. Claro, y digo, bueno, y además el paso doble Valencia es del maestro Padilla, lo que puso Padilla. O sea, pues nada, Mercedes, yo solo darte las gracias por acceder a dirigir nuestro queridísimo paso doble. Un acto en el que la verdad que toda la gente que ha venido de aquí, nuestro paso doble, se ha ido aquí encantada, maravillada por el arropamiento que recibe, que estoy muy contento, muy orgulloso y muy feliz de que hayan aceptado este año ese reto. Bueno, no es un reto, sino es, vamos, podríamos decir una aventurilla nueva en el tema musical, en esa población, de la que yo he sido partícipe en alguna ocasión también. Y mucha gente de aquí que vemos también ha sido partícipe, luego te dirán, te demuestra, que es un acto súper bonito, un acto en el que todas las personas de nuestra población, ese sentimiento que de fiesta, está dando sentimientos a flor de piel, y la verdad es que es un acto del que nos sentimos, toda la gente de nuestra población, muy orgullosos de ese acto, y sobre todo de las personas que vienen a dirigirlo en nuestro museo de Betel en ese acto. La verdad que, gracias, como te he dicho, Mercedes, que aquí tienes tu pueblo para lo que te haga falta, y que ese día lo disfrutes, seguro, lo disfrutas nosotros y como lo tenemos mucho. Seguro, muchas gracias. A todos los que estamos esta mañana en este salón, que somos festeros y festeros de corazón, es un acto que esperamos con, como se ha dicho, con ese ansia y con esos nervios a flor de piel por ser la explosión de júbilo que llevábamos contenida dentro durante meses y por los cuales nos hemos preparado y están todas las familias pendientes de ese momento que nos hemos. Por lo tanto, es un honor, como decía, que sea tu figura, Mercedes, la que vaya a bajar esa batuta y vaya a poner a todas esas bandas y a todos esos corazones y esas gargantas al unísono. Y sobre todo me gustaría también agradecer la delicadeza que se ha tenido para la presentación y la puesta en escena de mujeres por ser el fin de semana que es, puesto que ayer era el Día de la Mujer y qué mejor manera de hacerlo y el reconocimiento que hace la fiesta a la figura de la mujer, una figura importante y primordial dentro de la fiesta, pues se pone una vez más de manifiesto, como digo, con esa fuerza que tiene este acto, siendo una mujer quien lo lleve a cabo y siendo el fin de semana del 8 de marzo. Por lo tanto, muchísimas gracias. Bienvenidos a este momento y, por supuesto, deseando que llegue ese momento, Mercedes, para disfrutar contigo y para que disfrutes con nosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los presentes que quieres hacerle a Mercedes? Le digo Mercedes porque le dice, a mí no me trate de usted. También tengo que deciros que por la casualidad hoy, aquí nuestro queridísimo profesor de Petrel, pues lo ha dirigido, bueno, van a dirigirlo al total tres mujeres, ¿no? Pues yo la casualidad de que tenéis que ser tres mujeres. Está Pilar, está Reme y está ella. Entonces, no quiero más una foto, pero ya, ¿eh? Tres mujeres, están aquí hoy las tres, lo que han dirigido, ¿vale? Yo era sobre, vamos, rescatar sobre. Y si hay algo más que quieras hacer una pregunta.
No, pues nada, como se suele decir, gracias por haber asistido. Bueno, gracias. Bueno, perdón. Bueno, desde la Fundación de Música, desde la Universidad de Castejo, tenemos la entrega de la parte.